En el cine de Hollywood es común que se usen diferentes efectos de sonidos, tales como el sonido de armas o de explosiones, e incluso de golpes en peleas. Pero de todos esos efectos hay uno en particular que se volvió un ícono a través de los años, y lleva más de 60 años apareciendo en innumerables películas y series de televisión. Se trata del grito Wilhelm. El grito de Wilhelm es un efecto de sonido de stock usado por primera vez en 1951 en la película Tambores Lejanos y ha aparecido en decenas de películas desde entonces, convirtiéndose en uno de los clichés de sonido cinemáticos más conocidos de toda la historia. El grito se guardó en el archivo de sonido de la Warner Bros. Y allí sería encontrado por el diseñador de sonido de Star Wars, Ben Burtt, y lo llamó Wilhelm, nombre de un personaje secundario que emitió el mismo grito en La carga de los jinetes indios de 1953. La identidad del individuo que grabó el grito no se conoce, aunque se cree que pudo haber sido grabado por el cantante Shigulit, uno de los actores en Tambores Lejanos. Aquí te dejo un compilado del grito en varias películas famosas. You're right.